En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Padre. En esa noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se se juntan para velar en oración. Cuando moramos, pues, juntos, la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con él para siempre en Dios. Cristo, ayer, principio y fin, alfa y omega, suyo es el alfa y omega, suyo es el tiempo en la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por sus santos, santas llagas, gloriosa, nos proteja y nos guarde siempre, nuestro Señor. Amén. Amén. Cristo, la luz del mundo, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Cristo, la luz del mundo. Demos gracias a Dios. Angel ministers of God exalt, let the trumpet
Hermanos, hermanas, con el pregón solemne de la Pascua hemos entrado ya en la noche santa de la resurrección del Señor. Escúchenos con recogimiento la palabra de Dios. Escuchamos con recogimiento la palabra de Dios. Meditemos como en la antigua alianza, Dios salvó a su pueblo y en la plenitud de los tiempos envió al mundo a su Hijo para que nos redimiera. Oremos para que Dios, nuestro Padre, conduzca su plenitud. Esta obra de salvación iniciada por la muerte y resurrección de su Hijo. So today with the exalted, we are celebrating the resurrection of Jesus, the Son of God. The Easter, as we know, our faith hangs on Easter. You know, the resurrection or Easter is the base of our faith. Without Easter, our faith would come crashing down. Like St. Paul says, if Jesus didn't come back to life, our faith is useless. So now I would like to invite all of you to listen to the Word of God, to meditate to the Word of God. The Word of God is not a human being talking to you. It's the one who made you, who made the earth. Our Creator is the one talking to us. So we are going to listen to him and also meditate on what he says. And you can put out your candles and please be seated. Del libro del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: que exista la luz, y la luz existió.
Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios, que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios, que se junten las aguas de abajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco y mar a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, verde la tierra con plantas que den semillas y árboles que den fruto y semillas según su especie sobre la tierra. Y así fue. Brotó la tierra hierba verde que producía semilla según su especie y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios, agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre la tierra las aves bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan según su especie. Creó también el mundo de las aves, según su especie. Vio Dios que era bueno y los bendijo, diciendo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios, produzca la tierra vivientes, según su especie. Animales domésticos, reptiles y fieras, según su especie. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les entrego todas las plantas de semillas
que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla, para que le sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bendice, alma mía. Bendice, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares la cubriste, y las aguas en los montes concentraste. Bendice al Señor, alma mía. En los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas. Junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas. Bendice al Señor, alma mía. En los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas. Junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas. Bendice al Señor, alma mía. Desde tu cielo riega los montes y sacias la tierra de fruto de tus manos. Haces brotar hierba para los ganados y pasto para los que sirven al hombre. Bendice al Señor, alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en todas las obras de tu amor te muestras admirable, concédenos a comprender que la redención realizada por Cristo, nuestra Pascua, es una obra más maravillosa todavía que la misma creación del universo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha, y tú alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel del Señor que iba al frente de las huestes de Israel se colocó tras ellas, y la columna de nubes que iba adelante también se desplazó y se puso a sus espaldas.
entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. La nube era tinieblas para unos y claridad para otros. Y así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche. Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y otra a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna del fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de los carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón, que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas le hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor: alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación, Él es mi Dios, y yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres, y yo le cantaré. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Alabemos al Señor por su victoria. Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza. Tu diestra, Señor, triunfa al enemigo. Alabemos al Señor por su victoria. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el lugar que convertiste en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Tú, Señor, reinarás para siempre. Alabemos al Señor por su victoria. Oremos. Señor Dios nuestro,
que con las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento nos has preparado a celebrar el misterio de la Pascua, haz que comprendamos tu amor para que los dones que hoy recibimos confirmen en nosotros la esperanza de los bienes futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, en este momento invito a todos, vamos a cantar la gloria, glorificar a Dios por ser tan bueno con nosotros. So we are going to glorify God by singing glory, you know, as a thanks, gives me thanks for what He has done for us through Jesus. Dios nuestro, que haces resplandecer esa noche santa con la gloria del Señor resucitado, aviva en tu iglesia el espíritu filial para que, renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos plenamente a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were indeed buried with him through baptism into death, so that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in newness of life. For if we have grown into union with him through a death like his, we shall also be united with him in the resurrection. We know that our old self was crucified with him so that our sinful body might be done away with, and we might no longer be in slavery to sin. For a dead person has been absolved from sin. If then we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more. Death no longer has power over him. As to his death,
He died to sin once and for all. As to his life, he lives for God. Consequently, you too must think of yourself as being dead to sin and living for God in Christ Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. After the Sabbath, as the first day of the week was dawning, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, approached, and moved back the stone, and sat upon it. His appearance was like lightning, and his clothing was white as snow. The guards were shaken with fear of him and became like a dead man. Then the angel said to the women, "Do not be afraid. I know that you are seeking Jesus, the crucified. He is not here, for he has been raised, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples he has been raised from the dead, and he is going before you to Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." Then they went away quickly from the tomb, fearful yet overjoyed, and ran to announce this to his disciples. And behold, Jesus met them on their way and greeted them. They approached, embraced his feet, and did him homage. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. You may be seated. Okay, so today we are celebrating Easter. As you know, there is no Easter without a Good Friday.
And we know that when Jesus was killed on a Good Friday, there was nothing good about it. There was blood everywhere, people crying, yelling, sobbing. You know, people, were sad. So there was nothing good about a Good Friday. But today, when we see what happened, then we can say that it was a Good Friday. But when it was happening, you know, the disciples, anybody else did not see that as a Good Friday. It was maybe, we can call it, you know, a Bloody Friday. And maybe your life today looks like a Good Friday. You know, nothing exciting in your life. You know, things are coming against you. And as we know, when life disappoints us, the feeling of hopelessness can take over very quickly. You know, many people will lose hope. But Easter is telling us today that we should always have hope, because God does not end with defeat. If you stay in faith, your Fridays, your Good Fridays, will turn to Easter. Our faith is based on Easter. Like St. Paul says, without Easter, our faith is useless. You know, Easter is the cornerstone of our faith. So if you take that cornerstone away, everything will come crashing down. And as we know, Easter, our faith is hanging on Easter. Easter is like a pillars that holds up our faith. If you take those pillars away, our faith will come crashing down. And I will say it again, like St. Paul says, you know, if Easter did not take place, then our faith is useless. And today we heard how Mary Magdalene and the other Mary, they went to the tomb, and then the angel said to them that Jesus was alive. They were witnesses of the first witnesses of Easter. So today also, you know, we don't want to let our hope down. Keep your hope high, because like I said, whatever your situation you are in, just remember, if you take a stand of faith, your Good Fridays will turn to a Sunday, an Easter Sunday. And I would like to explain to you a little bit about the symbols we use for Easter. We use many symbols for Easter. We have number one, we have the Easter candle.
in the Easter candle, you know, it's a symbol of Jesus, the light of the world. Remember, you know, outside we turn on a light, you know, we turn on, we put on fire. We made fire outside. So then we are from that fire, we lit the Easter candle. So it's like Jesus, the light of the world, who came among us, who came into this world of darkness. And with his light, he chased away darkness. And as we know, darkness is a symbol of evil. So Jesus came to fight evil among us. And then we also, we use our candles, and we took, we lit our candles from Easter candles, meaning that also we have to become also the light of the world. We have to drive away darkness wherever darkness is, in our life, in ourselves, and also, you know, wherever we go, we see darkness, we have to turn on our lights to drive away darkness. And then we have a sign, Alpha and Omega. You know, that means that those are the letters of a Greek alphabet. You know, the first letter of a Greek alphabet is Alpha, and the last letter is Omega. So it means that Jesus, the beginning, is the beginning and the end. And then also you have we had the year 2020. That means that Jesus today, tomorrow is the same. Time does not affect him. You know, you and I, we are affected by time. You know, with time we change, but Jesus does not change. Yesterday, tomorrow, and he's not affected by time like we do. And another symbol we use during Easter is, I see that we have the lilies here. You, as we know, the lilies, they have a shape of a trumpet. You know, back in the days, people would use trumpets to announce good news. So for us today, those Easter lilies, you know, they are a symbol of, the angels, you know, we are announcing, you know, the good news of the resurrection, you know. Another symbol we use during Easter, you know, I see people use like eggs, you know, like we call like Easter eggs. People usually use eggs as because an egg has a life inside of it. So you break the egg, and then you have a chick, a baby chicken will come out with the egg. So it's like the egg is like the symbol of the tomb of Jesus. You know, you break the tomb, you move away the stone that covers the tomb, and the life comes out, Jesus comes out of the tomb. You know, and the other symbol also we use also for, we use like confettis. The confettis, they come in different shapes and colors. It's a symbol of people of all over the world, of different cultures, races. They come together to celebrate Easter. Another symbol we use, like bunny. We say Easter bunnies. As we know, the bunnies, you know, they multiply a lot. You know, meaning that they can have 6, 5, 10 babies at one time. So, you know, that means the symbol of life. Jesus came
to bring us life in abundance. Not only any life, but in abundance, abundance of life. That's what it means when you use abundance as a symbol of Easter. And another symbol of Easter is the Easter basket. You know that to make a basket, you know, well, it's easy, you know, today it's easy to make a Easter basket because you can go just buy it. But back in the days, you had to make it yourself, and it would take a lot of time, a lot of energy, you know, to make it. So that's a symbol of, you know, the sacrifice just made, you know, for our salvation. The work he put in it, you know, the effort he made, spiritual effort and the physical effort he made to save you and I. You know, those are the different symbols of Easter. So my brothers and sisters, let us celebrate today. Let us keep our hope high, and let us be witnesses of Jesus. To be a witness, you have to have a personal experience with him. You have to have an encounter with him. That way you can talk about him from your own personal experience. Not because somebody told you about him, or because somebody, someone else is talking about his own faith, and you begin to believe what that person says. No, a good witness is the one who can talk from his own life experience. So in your own life experience, you have to have an encounter with Jesus. You have to have a relationship with him. You have to have an experience with him. And we're going to have that experience by coming to Mass, because the Holy Mass facilitates that encounter between us and Jesus. And also we can work by also applying the Word of God in our lives. That also will facilitate the encounter between us and Jesus. So let us build a personal relationship with him. That way, when we talk about him, we talk from our own life experience. And let us always be connected with him. You know, be connected with him. So may God bless you, and may you keep your hope high, and may you be under God's holy protection. Amen. Okay, mis hermanos, hermanas, hoy estamos celebrando la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy hemos escuchado cómo María Magdalena con la otra María fueron rumbo al sepulcro y allí encontraron un ángel que les dijo a ellos que a ellas que Jesús había resucitado. Entonces ellos regresaron para anunciar esa buena noticia a los discípulos, ¿verdad? Entonces María Magdalena y la otra María fueron testigos de la resurrección de Jesús. También para nosotros es bueno que nosotros, cuando hablamos de Jesús, no hablamos por lo que los demás nos han dicho o han experimentado, pero que hablamos de Él a partir de nuestra propia experiencia. Eso quiere decir que es bueno que tú tengas una relación personal con Él, que tenga un encuentro personal con Él, para que cuando tú hablas de Él, de Jesús, no habla por lo que los demás te dijeron, pero tú habla a partir de tu propia experiencia.
cómo lo ha experimentado, cómo Él camina contigo, cómo Él anda contigo, cómo Él te acompaña. Entonces, tu testimonio será un testimonio que vale la pena. El lugar donde podemos tener ese encuentro con Jesús es durante la Santa Misa. Pero tú tienes que estar consciente de lo que estás haciendo. Porque si tú vienes a la misa, andas durmiendo o platicando con los demás, entonces no vas a poder tener ese encuentro. Tienes que poner atención, poner tu mente, poner tu parte en la Santa Misa para poder experimentar ese encuentro. Y también la palabra para tener también ese encuentro con Dios es bueno que nosotros pongamos en práctica lo que escuchamos en la Santa Misa, la palabra de Dios. ¿Verdad? Cuando tú estás poniendo en práctica la palabra de Dios, eso también te va a facilitar el encuentro con Dios en tu vida. Es muy importante tener un encuentro personal con Jesús para que cuando tú hablas de Él, habla de tu experiencia propia, tú hablas desde la experiencia que tú tuviste con Él, de tu relación con Él, de tu encuentro con Él. La Pascua para nosotros es símbolo de esperanza, porque el viernes cuando Jesús lo mataron, para los discípulos era el día más feo de sus vidas, porque ellos habían puesto su esperanza en Jesús y de repente lo mataron. Era el día más triste de ellos. Pero como sabemos, Dios nunca termina con fracaso. Siempre Dios tiene éxito en lo que hace. Entonces, la vida de Jesús no terminó con... no terminó el Viernes Santo. Por domingo, Él volvió a la vida, volvió a vivir. Hay unos corrientes que dicen que Jesús no falleció. Dicen que se desmayó y luego cuando le pusieron en la tumba, Él, cuando los soldados estaban dormidos, Él movió la piedra y salió de ahí y se fue a vivir en Cachemira con María Magdalena y tuvieron hijos. Y ellos dicen que encontraron una tumba donde hay un papá que se llamaba Jesús, la mamá se llama María Magdalena y unos hijos. Yo no sé si esa gente había fumado verde, pero para que una persona como Jesús, un hombre bien flagelado, que las manos fueron traspasadas con clavos, los pies traspasados con clavos, costado, herido en el costado con esta corona de espina. ¿Dónde va a sacar la fuerza para mover una piedra tan grande que se necesitaba por lo menos 5 personas para mover esa piedra? 5 hombres para moverla. ¿Dónde iba a sacar la fuerza eso? Porque Jesús estaba deshidratado. ¿Dónde iba a sacar la fuerza eso? Y luego dicen que, oh, los soldados estaban dormidos. Espérate. ¿Dormidos? ¿Soldados romanos? El descuido de esto, los soldados ellos mismos se mataban.
porque sabían del castigo que los esperaba a ellos. Roma era un imperio, tenía una disciplina, entonces es imposible que los soldados se queden dormidos y luego no escucharon cuando Jesús movió la piedra y salió de ahí. Ese descuido de esto, un soldado romano se mataba solo porque sabía el castigo tan duro, tan cruel que lo esperaba. Entonces no haga caso a esa gente que dice esas cosas, es tontería. La verdad, tenemos hoy el testimonio de María Magdalena y de la otra María que fueron a la tumba y vieron, están diciendo lo que vieron ellos. Y el ángel les dijo que él resucitó y vayan allá, lo van a encontrar. Y las cosas fueron como el ángel les había dicho. Voy a aprovechar también para hablar un poquito acerca de los símbolos que usamos durante la Pascua. El primer símbolo que usamos durante la Pascua es el cirio pascual. El cirio pascual, bueno, primeramente empezamos con la lumbre afuera. Prendimos la lumbre y luego de esa lumbre, ¿verdad?, prendimos la vela pascual. La vela pascual es el símbolo de Jesús, la luz del mundo. Él vino en ese mundo lleno de tinieblas. Y la luz tiene, ¿verdad?, el poder de rechazar las tinieblas. Y tinieblas es símbolo de la maldad. Entonces, Jesús vino para, como luz del mundo, viene a rechazar lo que las obras de Satanás. Viene a erradicar las obras de Satanás. Y nosotros también prendimos nuestras velitas con la vela pascual. Entonces quiere decir también que nosotros también tenemos la responsabilidad de rechazar, de luchar, de declarar la guerra contra las obras del demonio. El otro símbolo que usamos durante la Pascua es este símbolo de del huevo. El huevo tiene vida adentro. Se quiebra el huevo, entonces sale el pollito. Entonces, el huevo es como la tumba, ¿verdad? La tumba, ¿verdad? Se quita la piedra y luego sale la vida, y que es Jesús el mismo. También usamos también el confeti durante la Pascua. El confeti viene en diferentes tamaños y también diferentes colores. Es el símbolo de las razas de todo el mundo, de las culturas de todo el mundo que se juntan para celebrar la resurrección del Señor. El otro símbolo que usamos son los Easter Lily. Los Easter Lily tienen la forma de una trompeta. Antiguamente, cuando anunciaban la buena nueva, usaban las trompetas. También es el símbolo de la Easter Lily para nosotros hoy, símbolo de los ángeles anunciando la buena nueva de la resurrección del Señor. Otros símbolos que usamos nosotros es mariposa durante la Pascua. Mariposa, la vida de una mariposa empieza como un capullo. ¿Verdad? Entonces hay una, poco a poco de ese capullo sale una mariposa bonita. Así también, ¿verdad? Con la tumba de Jesús, la tumba parece como un capullo y de ahí hay vida y de ahí sale la vida hermosa de Jesús, del Hijo de Dios. Y el otro símbolo que usamos durante la Pascua es el conejo. El conejo de una vez puede dar a luz a 5, 7, 8, 9 bebitos. Entonces, ¿el símbolo de qué? Símbolo de la vida en abundancia. Jesús viene a darnos la vida, pero vida en abundancia.
Entonces, hermanos y hermanas, no hay que perder la esperanza. A lo mejor tu vida hoy parece a Viernes Santo, que no hay nada bueno en tu vida. Todo te está yendo mal, tienes problemas grandes, o estás pasando por problemas. No estás viendo la salida, ¿verdad? Todo se te estrecha, ¿verdad? Pero no debe de perder la esperanza. Tiene que saber que aún que está hoy está experimentando la Viernes Santo en su vida, es bueno saber que un día vas a ver el domingo. Si tú estás con tu Dios, si tú no abandonas a tu Dios, si tú sigas adelante con Él, a pesar de los problemas, tú sigas con Él, un día vas a ver el domingo de Pascua en tu vida. No hay que perder la esperanza, mis hermanos y hermanas. Nosotros contamos con el poder de Dios. No cuenta nada más con los dedos de tus manos. Cuenta con Dios. Porque para Dios nada es imposible. Puede estar en cualquier situación, pero si tú cuentas con Él, Dios se va a salir adelante. Dios nunca, nunca nos va a fallar. Entonces no hay que perder la esperanza. En medio de problemas, tenemos que demostrar nuestro discipulado. Tenemos que demostrar que somos gente de fe, que tenemos confianza en Dios y Él está a nuestro lado. Como decía yo ayer, a veces Dios nos acompaña en medio de nuestros problemas. A veces nos saca de problemas y a veces nos acompaña. Él nunca nos abandona. Aquí está con nosotros y tú tampoco nos lo abandona. Siga con Él porque con Dios, Él puede cambiar tu viernes en Pascua. Amén. Entonces vamos a bendecir la agüita y también vamos a cantar la litanía de los santos. Hermanos, hermanas, pidamos a Dios Todopoderoso que con su poder santifique esta fuente bautismal para que cuantos en el bautizo van a ser regenerados en Cristo, sean acogidos con la familia de Dios. Lord have mercy.
para que santifiques esta agua por la que renacerán tus nuevos hijos. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Dios nuestro, que por tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu criatura, el agua, signifique de muchas maneras la gracia del bautizo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres y mujeres, y al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara el pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo hijo, al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotara de su costado sangre y agua. Y después de su resurrección, mandó a sus apóstoles: vayan y enseñan a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mírase ahora a tu iglesia en oración y abra para ella la fuente del bautizo, que por la obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre criado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautizo, renazca a la vida nueva por el agua del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautizo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a renovar nuestro compromiso de bautismo. So we are going to renew our commitment of baptism. Hermanos y hermanas, por medio del bautizo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo, y de sí, por medio del bautizo hemos sido sepultados con Él en su muerte, para resucitar con Él a una vida nueva. Por eso, después de haber terminado el tiempo de Cuaresma que nos preparó a la Pascua, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautizo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras, y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. ¿Renuncian ustedes a Satanás?
Sí, renuncio. Renuncian a todas sus obras. Sí, renuncio. Renuncian a todas sus seducciones. Sí, renuncio. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua del Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Amén. Entonces, ya se puede sentar. Sisters, my sacrifice, yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all of his holy church.
Except we ask, O Lord, the prayers of your people with the sacrificial offerings, that what has begun is in the Paschal mysteries may, by the working of your power, bring us to the healing of eternity through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber salvación darte gracias, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en esta noche en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso los ángeles, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Indeed, holy, O Lord, the font of our holiness, make holy, therefore, this gift, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they become for us the body and the blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." Del mismo modo, in a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. I humbly pray that, partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Gustavo, our Archbishop, and all the clergy. I remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all have done no mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be coerced to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. At the Savior's command and from the divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. By the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. And graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reigns forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Lamb of God. Thank you.
Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter into my room, but only say the word and my soul shall be healed. Para aquellos que no puedan recibir la comunión, hagamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi Dios es real y yo le adoro reverente. Infúndenos, Señor, tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor. Los que hemos participado en ese sacramento de la muerte y resurrección de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces, la misa de hoy fue una misa bilingüe, ¿verdad? Y so today, today's mass is bilingual mass, meaning that it's Spanish and English together. So may God bless you and may you keep your hope high. Never give up. You know, stay in faith.
You know, because God always does not end with a defeat. For those who believe in Him, they will always see there is always a light at the end of the tunnel. Entonces, disfrutan esa Pascua. La misa de hoy vale también para domingo, mañana domingo. Entonces, no pierdan la esperanza, porque nosotros contamos con el poder de Dios. Para Dios y nosotros, nada es imposible. Entonces, siempre, siempre cuenta con Él. No pierda la esperanza, porque nuestra esperanza está en el Padre Celestial. La misa de hoy también vale también para domingo. Entonces, el domingo que viene, vamos a... el segundo domingo del mes es la Divina Misericordia. Eso quiere decir que empezando el domingo que viene, cada domingo a las 3, vamos a tener la Divina Misericordia a las 3. So, like I was saying last time, beginning the second Sunday of this month, being the second Sunday of Easter, meaning that next Sunday, at 3 p.m., we'll be having the chaplet of the Divine Mercy. So I invite you to join us, you know, to pray together. The Lord be with you. And with your spirit. Lord Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass ended with peace, to love and serve the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thanks be to God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús.